tarde, nublada, en el San Vicente de Paúl, que estamos todos convocados a esta serenata. Queremos que, bueno, las integrantes de la comisión nos cuenten cómo surge esta idea, por qué lo realizan. Sabemos que es la segunda serenata, ¿verdad? Sí, en realidad es la segunda apuesta que hacemos. Es Música en la Vereda, la llamamos nosotros. Es un entretenimiento y, bueno, es algo que apoyamos a los abuelos de esta manera, porque al estar ellos ahí adentro, pobrecitos, necesitan algún tipo de actividad para recrearlos un poquito. Y, bueno, la Escuela de Música nos aporta a este chico que es fantástico, Franco Mendoza, la verdad que una maravilla. Y, bueno, vienen ad honorem, por supuesto, y los abuelos más que agradecidos. Y nosotros, de la comisión, muchísimo más. Totalmente, luego digo de tanto trabajo, ¿no? De un arduo trabajo, porque esto seguramente para ustedes que están ahí adentro, esto de la pandemia, este contexto en el que estamos viviendo, ha sido difícil. Sí, muy muy difícil, no solo para nosotros, más que nada para ellos y la familia, obviamente, porque nosotros si bien trabajamos desde afuera, porque bueno, somos bastante los que trabajamos, pero bueno, lo más difícil es la familia, saber que están ahí adentro y que los tienen que ver desde lejos. Realmente es triste, pero bueno, tratamos de que sea lo más llevadero posible. Bueno, y con estas actividades lo logran, vimos a los abuelos aplaudir, muy felices. Están felices, bueno, la música dicen que es maravillosa lo que hace, ¿no?, en las personas. Así que están felices, algunas abuelas cantaban, así que no, muy contentos y nosotros de poder verlos una sonrisa, ¿no? Así que muy... Exacto, aparte un chico muy joven tocando temas muy clásicos. Sí, maravilloso, la verdad, yo lo he visto en otras oportunidades y es realmente fantástico. Y que un chico tan jovencito se brinde a venir acá, tiene doble valor. Exacto, totalmente, totalmente de acuerdo con eso. Muchísimas gracias, felicitaciones por todo lo que realiza. Por estar y acompañarnos en esto, muchas gracias. Pronto vamos a tener otro espectáculo y bueno, los vamos a convocar también. Gracias, muchas gracias. Thank you.